ver, vamos a cambiar la funda de esta Zanela. Esta es la funda original que tenía, pero la vamos a cambiar por esta funda, que es la funda que el cliente nos pidió. Y te vamos a mostrar cómo hacer el cambio y cómo tapizarlo. Así que quédate en el video para ver todos los secretos. Bueno, vamos a ver que la funda en sí, si lo colocamos por arriba, van a ver que tiene un montón de arrugas. Y quédense tranquilos que eso estirando de la forma correcta se van a ir. Pero bueno, es importante que bueno, las herramientas que son un destornillador plano. En este caso yo le corté ahí en el medio, como vieron ahí. Un martillo y un alicate. Bueno, lo que vamos a hacer y el primer paso, vamos a sacar la funda vieja. Lo sacamos con el destornillador. Puede ser que las grampas estén muy encima, entonces no hace falta golpear con el martillo para sacar las grampas. Simplemente hacemos fuerza al destornillador y ya van saliendo. Entonces sacamos todas las grampas. ¿Por qué? Porque las grampas que se utilizan para hacer el asiento de moto es de 4 milímetros las patitas. Entonces, si nosotros ponemos en la funda nueva sobre la funda vieja, no va a alcanzar a agarrar las grampas. ¿Se entiende? Bueno, espero que se entienda. Entonces sacamos todas las grampas y dejamos limpio el plástico. Pero mientras tanto te quiero decir que si estás viendo y te está gustando, suscríbete, dale un like y activa la campanita para que no te pierdas próximos videos. Cualquier duda lo pueden dejar en los comentarios que vamos a estar respondiendo rapidísimo. Así que cualquier duda que tengas en los comentarios. Bueno, entonces procedemos a sacar la funda. Recuerden que la funda de moto se puede comprar por separado para hacer la colocación del modelo que vos quieras. Y si querés que nosotros coloquemos la funda, nos podés contactar por nuestra cuenta de Instagram. Bueno, una vez sacada la funda vieja, vamos a colocar la funda nueva y vamos a ver que queda todo medio arrugoso y todo medio flojo. Bueno, quédense tranquilos que ahora se va a ir en unos instantes. Pero antes de comenzar te quiero mostrar la diferencia entre las grampas comunes, que son de 11 milímetros las patitas, y la de moto, que son de 4 milímetros. La que es color medio rojizo, anaranjado, color medio cobre, ese es la grampa para moto, la que tiene las patas más chiquitas. Es importante que coloquen las grampas que corresponden, si no cuando se sientan van a sentir todas las grampas. Bueno. Empezamos por la parte de atrás y vamos a clavar un par de grampas como para que quede sujetado a la funda y se pueda trabajar mucho mejor. Entonces ahí pusimos un par de grampas. Recuerden que siempre traten de colocar sobre el extremo de la funda, porque si ustedes colocaran mal la funda y colocan en el medio y les sobra un montón de material, o sea, en este caso la cuerina, después se van a querer matar si quieren sacar las grampas y les queden todos los agujeros en la funda. Entonces siempre en el extremo de la funda traten de colocar las grampas. Espero que se vaya entendiendo hasta ahí. Ahora damos vuelta y vamos por la parte de adelante. Estiramos, estiramos bien fuerte. Y que se van a dar cuenta cuando está bien. Cuando la funda cumple las curvas del asiento de la moto. Si encuadra justo en la curva, en las figuras, se van a dar cuenta que está bien y que es ahí donde tienen que clavar. Espero que se haya entendido. Bueno, entonces, antes de grampar, suscríbanse, activen la campanita para que no se pierda ningún video. Y ahora sí, clavamos la parte de adelante y nos fijamos que quede bien. Ahí vamos a ver que ya nos va quedando un poco tenso. Entonces ahora lo que hacemos es clavar los laterales. Recuerden que siempre tienen que clavar los cuatro medios de los cuatro lados, como para que quede centrada la funda y después se le haga mucho más fácil trabajar. Bueno, entonces estiramos ahora un lado y clavamos. Y una vez que vemos que está bien, hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo del otro lado. Bueno, una vez ya clavado los cuatro medios de los cuatro lados, vamos a empezar a estirar siempre para atrás el material. Como vemos, las arrugas que vimos al principio ya van desapareciendo. Pero bueno, es importante que siempre hagan esta técnica, que es siempre tirar para la parte de atrás por si les queda algún sobrante de material. Entonces clavamos, clavamos. Y esto más o menos demora
como mucho media hora en hacer colocar la funda. Lo pueden hacer. En este caso yo estoy utilizando una engrampadora neumática. Ustedes lo pueden hacer con una engrampadora eléctrica o una engrampadora manual. La manual se consigue en las ferreterías o en los centros donde venden artículos de carpintería, herramientas eléctricas. Bueno, lo pueden comprar ahí. Entonces, lo pueden hacer ustedes. Ténganse paciencia porque por ahí es algo que por ahí les queda medio rugoso. Pero bueno, ahí les mostré las grampas grandes que solamente se van a utilizar en un solo caso. Cuando están las uniones de las esquinas del asiento de la moto que se juntan los pliegues del material y se hace lo suficientemente grueso para que la grampa chica no agarre el plástico, van a utilizar las grampas grandes. Solamente en ese extremo, porque al tener varias capas de tela, no hace que la grampa grande traspase y entonces al momento de vos sentarte no se sienta la grampa. ¿Se entiende? Ahí van a ver que estoy haciendo el pliegue en la esquina y con la grampa grande clavo y queda bien. Solamente en ese extremo van a utilizar las grampas grandes, recuerden eso. Después en todo lo demás, grampas chiquitas. Bueno gente, y ya finalizando el video, ya terminando el trabajo, les quiero pedir que si les gustó el video, suscríbanse, denle un like y activen la campanita para que este video pueda llegar a muchas más personas. Y si tenés alguna duda, lo podés dejar en los comentarios que respondemos rapidísimo. Y nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, como @tapivic. Nos pueden buscar así en las redes sociales para contratar algún servicio. O pedir info o cualquier duda que tengan nos pueden encontrar ahí o en los comentarios. En la caja de descripción están todos los links de las redes sociales, la página web, el WhatsApp, el Instagram, el Facebook, todo. Y entonces lo que hacemos ahora, ya para finalizar, recortamos todos los sobrantes del material y ya está casi listo el asiento. Gente, espero que les haya gustado el video. Espero que en este momento se encuentren bien y que este video les haya servido. Nos estamos viendo en el próximo video y disfruten el final de este video.